¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy la doctora Eugenia Corrales Aguilar, quien es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Eugenia, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Vamos a hablar del de tema del Zika en Costa Rica, Eugenia, pero antes tengo que hacerle una serie de preguntas como para contextualizar. ¿Qué es esto del Zika? ¿Qué es el Zika? Este y qué sabemos del Zika en Costa Rica? Bueno, eh, el Zika es un virus que es, pertenece a un grupo ecológico que se llaman los arbovirus. Son transmitidos por mosquitos. Viene del inglés arthropod borne viruses, o sea que vienen, se transmiten por los mosquitos, sobre todo el Aedes aegypti, como lo conocemos en Costa Rica. Ya es un, eh, un carácter principal en la historia de las infecciones en Costa Rica porque es el transmisor del dengue y del chikungunya, pero también puede ser transmitido por la de salvo Pictus y hay algunos grupos que dicen que hay otros mosquitos que pueden transmitirlos ¿Qué sabemos Eugenia de la, de la sabe mucho de dengue y sabemos mucho de chikungunya ¿Es tan seria? ¿Es una verdadera emergencia lo que se está viendo en SICA en Costa Rica? Eh, no sabemos mucho del SICA por eso ha sido uno de los eh, virus más estudiados en los últimos dos años. De hecho, se dice que cuando surgió el HIV se duraron como 10 años para tener los conocimientos que en dos años se ha logrado con el Zika, porque eh, es un virus muy parecido al dengue. Entonces, los laboratorios estaban preparados a trabajar con este virus. Y además, eh, es un virus que al principio todo el mundo lo consideraba inocuo, o sea, que no hacía mucho daño. Es más, le decían el denguito, porque lo que hacía era un cuadro clínico parecido al dengue, pero menos severo. Eh, poco a poco el virus nos ha ido sorprendiendo, porque ha ido causando un poco más de enfermedades que no estábamos preparados eh, a nivel ni nacional ni internacional. El virus se ha relacionado con trastornos congénitos, o sea, cuando la mamá está embarazada. Y se infecta con el virus, el feto puede llegar a tener consecuencias trágicas, que es eh, la muerte, de, o sea, ni, ni siquiera nacer, o puede tener problemas eh, del desarrollo neurológico, o sea, problemas eh, del crecimiento de su cabeza, por eso se llama microcefalia, de cognitivos, de sorderas, de cegueras, que se está viendo ahora. Y también en la edad adulta se está viendo que está siendo relacionado con un síndrome que se llama el Guillain-Barré que es un síndrome eh, neurológico en el que el sistema inmune reacciona de una manera exagerada contra el virus y se equivoca, el sistema inmune reacciona contra un tejido especial de su sistema nervioso central y causa ese síndrome. ¿Hay suficiente evidencia científica al día de hoy, Eugenia, usted como viróloga, como especialista en virus, que confirme que están asociadas a este síndrome y a la microcefalia? Porque hay duda al respecto. Hay muchas dudas. Eh, sobre todo al principio, porque al principio se. había mucha desinformación, eh, había mucha. Eh, otros factores, eh, por ejemplo, en Brasil, donde se han dado la mayor cantidad de casos de microcefalia, se hablaba de usos hasta, de hasta, pesticidas. Hasta políticos. Hasta políticos involucrados con las Olimpiadas. Claro, y todo esto. por las Olimpiadas, pero también porque irónicamente los casos de microcefalia están siendo concentrados en el noreste de Brasil prácticamente. O sea, uno ve casos en Colombia, casos en Guatemala, casos en Costa Rica. Hay uno, por ejemplo, ahora que fue importado la infección de la mamá en Nicaragua, eh, pero no se ve esa explosión de casos que se vio en Brasil. Entonces sí está muy cuestionado a nivel de laboratorio. Ya han hecho varios estudios en que infectan células del sistema nervioso en, en, en in vitro, o sea, en, en el laboratorio, y se ve que el virus las infecta y les causa un retardo en el crecimiento y las lleva hacia la muerte. Entonces eh, hay también estudios con ratones en que se han hecho infecciones de ratonas embarazadas y se ha visto que el virus logra pasar al feto del ratón y logra causar no microcefalia per se, pero sí eh, problemas en el, en el desarrollo del feto. Entonces hay muchas razones por las cuales uno puede decir sí lo está causando eh, y yo científicamente y virológicamente creo que sí, sí lo está causando. Eso le iba a preguntar, que usted, como especialista, está totalmente certera de que sí hay causa. ¿Por qué el dengue no lo causa, Eugenia? Porque el dengue no infecta esas células especiales que está infectando el Zika en el, en el feto. O sea, el, eh, cuando uno hace experimentos, por ejemplo, con, con ratones y dengue, el dengue se queda a un nivel externo del feto. El Zika logra infectar una célula específica que lo que hace es transmitir, o sea, pasar la, la barrera de la placenta. Y ir al feto, y en el feto encuentra un tejido especial que es como el tejido predilecto del Zika, que eso no lo hace el dengue. El dengue prefiere infectar células endoteliales, o sea, células externas. Entonces, eh, sí hay mucha evidencia. ¿Por qué en Brasil se están viendo más casos? Eso sí todavía está en cuestionamiento, porque. Eh, se, se habló de que no hay una buena vacunación de la fiebre amarilla y que la fiebre amarilla podría haber protegido un poco a la población y que en esa región específica de Brasil no hay esas grandes tasas de vacunación, pero si hablamos de Centroamérica y para arriba, no tenemos tasas de vacunación de fiebre amarilla elevadas tampoco y no estamos viendo los casos de microcefalia tan elevados. Bueno, y recientemente tuvimos un brote en Florida también, en Estados Unidos, que ha alarmado a las autoridades estadounidenses. Es que donde está el mosquito... El virus va a llegar, o sea, es, es un eh, el problema ha sido que se nos ha salido de manos el control de vectores, o sea, no hemos logrado nosotros mismos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros lugares de trabajo eliminar los criaderos, porque este mosquito es tradicionalmente eh, se prolifera en recipientes artificiales creados por el ser humano, o sea macetas, eh, canoas, agua estancada en platos, en basura. Eh, y eso es lo que, lo que ha causado que... Y el lo peor es que no se necesita una gran concentración de agua. En, en una chapita, ¿Sí? perfectamente en ya una podemos, cucharada, dicen, de agua puede, de agua puede proliferar el, el mosquito. Lo cual no quiere decir que todos los mosquitos tengan los virus, ¿verdad? Y eso es una característica de este mosquito muy interesante, que puede transmitir los tres virus, no solo el dengue y el Zika, sino el chikunguña, ¿verdad? Entonces, eh, en Costa Rica lo que deberíamos estar haciendo es hacer un buen control de vectores. Y el Ministerio de Salud y la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de vectores lo están haciendo muy bien. Yo creo que somos nosotros mismos los que no estamos poniendo de nuestra parte. En Un estudio hecho aquí en la Universidad de Costa Rica se encontró que el dengue eh, estaba presente en algunas poblaciones de monos, de monos eh, eh, silvestres, eh, monos, eh, monos libres. Le voy a hacer, pues tenemos que hacer una pausa en el siguiente segmento, le voy a preguntar qué sabemos de reservorios con respecto al Zika. ¿Habrá algún animal donde ya se ha encontrado que sea reservorio natural, silvestre del, del, del Zika? Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Eugenia Corrales sobre Zika en Costa Rica. Dejamos planteada una inquietud en el segmento anterior, Eugenia. Hemos, hemos encontrado algunos grupos en, en la Universidad de Costa Rica que el dengue, el virus como tal, está presente. No sabemos qué significa, pero sí podemos decir que está presente en algunos animales silvestres. ¿Qué se sabe con respecto a esto eh, y el Zika? Bueno... Eh, el Zika originalmente se aisló de un mono resus, o sea, un mono silvestre en un bosque de, de Uganda que se llama el bosque del Zika. Y esto hace sospechar que probablemente primates y monos de el viejo mundo son reservorios del virus. O se quiere decir que el virus está ahí presente y que son fuente para infectar a los mosquitos que pican a esos monos. En el nuevo mundo, o sea, en el continente americano, eh, Todavía no se sabe si existe un, un reservorio del tipo silvestre. Obviamente, la primera sospecha son los monos. Eh, de hecho, varias de las especies que se han encontrado en África positivas están presentes en, en América. Y entonces, uno de los proyectos interesantes de realizar sería ver cómo están estas poblaciones de primates en eh, América y, en, sobre todo, en Costa Rica. Una de las preguntas que uno se hace, sobre todo con el dengue, es si el dengue ha estado ya por más de 20 años en la población humana, si más bien es que el mono se ve afectado indirectamente por tanto exceso de virus en la población humana. Entonces este momento es el momento ideal para hacer ese experimento con Zika o esas investigaciones con Zika, porque el Zika todavía no ha permeado tanto en los humanos como para que puedas haber hecho un brinco hacia los primates. No tenemos ninguna información concreta, digamos, eh, evidencia. Hasta científica. ahora no. Hasta ahora no. O sea, hay evidencia de que el mono eh, ha tenido presencia y ha tenido el virus, pero aquí en América todavía no se ha publicado absolutamente nada. Se habla también de murciélagos por ser los mamíferos más abundantes y por estar en contacto con el ser humano cercano. Se ha hablado también de ciertos roedores, pero eso eh, apenas está en proceso de realizarse. Aquí en Costa Rica nos, bueno, nosotros tenemos un proyecto y que queremos eh, buscar financiamiento para eso. Eh, y a nivel brasileño yo sé que, por ejemplo, ya se está realizando. Eh, pero no, no han habido todavía resultados publicados. Hable, hablemos de prevención. ¿Qué podemos hacer, Eugenia, para prevenir más casos de Zika? ¿Cuántos tenemos a, actualmente? ¿113, 115 por ahí? No, no, no. Ya subieron a 521, 521 casos, casos diagnosticados, ¿verdad? Perfecto. Que eso es una de las, de las situaciones más interesantes del Zika, porque el 80% de las personas son asintomáticas. O sea, eso quiere decir que el 80% no van a haber ido a un médico, no les habrán haber tomado una muestra para ver si tienen el virus. Entonces, si estamos hablando de 500 casos, queremos decir que hay cuatro veces más infectados por Zika que son posibles personas transmisoras del virus. Y eso depende mucho del estado inmunológico de la persona en el momento de la infección. Eh, qué sabemos al en respecto? las infecciones virales eh, se habla del concepto de, de iceberg, ¿verdad? Que uno, eh, las enfermedades, o sea, de... de, de las enfermedades o sea la enfermedad que uno ve clínicamente es solo la punta del iceberg debajo de, de todo eso están todos los asintomáticos o las personas que no desarrollan un cuadro tan severo como para ir al médico eso pasa también con dengue y eso pasa menos con chikungunya pero sucede o que se confunden los síntomas con un simple resfriado o, o que se otra confunden enfermedad. porque los síntomas del Zika es fiebre dolor de cabeza malestar general y un exantema, o sea, unas bronchitas en el cuerpo. Entonces, en realidad, la persona no, no se siente tan mal como para ir al médico. En el dengue, con el dengue, sí se sienten mal, si están así. No se sabe si eso tiene un componente genético, o sea, hay, con el dengue sí hay estudios en que ciertas eh, componentes del sistema inmune hacen que una persona tenga un cuadro más severo o, más, eh, o menos severo. En el Zika apenas estamos empezando a hacer todas esas investigaciones. Y con la prevención de vuelta, eh, lo mejor sería evitar el mosquito. Entonces, eh, lo que deberíamos hacer es o prevenir que se multiplique, eliminando los criaderos, o tomando medidas nosotros en nuestras casas como sedazos, como usar manga larga, pantalón largo, usar repelente y sobre todo pensando en las embarazadas. Una de las cosas que no hemos hablado po del Zika, población de riesgo. Población de riesgo. Una de las cosas que no hemos hablado del Zika es que este es el primer flavivirus, o sea, este virus de esta familia que se transmite también sexualmente. Entonces, una de las prevenciones, además de eliminar los criaderos, debería ser tener sexo protegido, o sea, con condón. Uh -huh. Eso elimina la infección. Si, si encontramos, volviendo al tema de los animales silvestres, si encontramos que los monos, supongamos que los congos, son positivos para el, para el, para el virus, ¿qué hacemos ahí para prevenir nosotros esa zoonosis y antroponosis? Eh, yo creo que primero hay que ver si realmente los monos podrían ser reservorios. O sea, eso quiere decir que si logran producir suficientes cantidades de virus en la sangre para que un mosquito pueda llegar, picarlo. E infectar el mosquito en sí eh, yo creo que siendo una enfermedad tan antropofílica o sea tan, tan cercana al ser al humano, humano yo creo que no podríamos o sea no deberíamos tomar ninguna decisión drástica con respecto a las poblaciones silvestres si son positivas por el virus o no ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de la presencia del, del, del virus que es AR, ARN? ARN. Cuente, cuéntenos un poquito esta parte metodológica. Ok, eh, bueno, los virus pueden ser eh, ADN o ARN. Los ARN eh, son virus que necesitan una, un paso adicional para pasar el ARN a ADN, como el, la manera normal de hacer ácidos nucleicos. Y entonces el proceso sería tomar la muestra, que en el caso del Zika sería sangre en los primeros 5, eh, seis días después de inicio de los síntomas. Si no se ha visto que también se excreta en orina hasta por 15 días, entonces uno podría también utilizar la muestra de orina. Y en el caso de los hombres se ha visto que en el semen puede estar positivo hasta seis meses después de los síntomas, lo cual no es solo una herramienta diagnóstica, sino que es una posible fuente de infección para las parejas, ¿verdad? Eh, o sea, a partir de la muestra de orina ustedes pueden este, hacer un diagnóstico. Del exacto, virus. nosotros lo que hacemos es entonces procesamos la muestra molecularmente o sea, para extraer de las células el ácido nucleico del virus y eso lo, lo, lo hacemos en una, eh, con, una, con un equipo especial que lo que nos hace es amplificar una región específica de ese virus y entonces podríamos decir es Zika. Con el Zika, lo importante es que hay que hacer diagnóstico diferencial con dengue y con chikungunya, porque esos dos virus también causan un cuadro parecido. Entonces, no solo es específico el diagnóstico contra el Zika, sino hay que hacer los otros dos virus. Ya, ya tenemos que hacer la segunda pausa, Eugenia. En el siguiente segmento, quiero que hablemos qué instancias o qué instituciones en Costa Rica están capacitadas para hacer el diagnóstico apropiado de, de, del, del Zika. Eso me parece que es importante para que lo sepan nuestros eh, televidentes. Ya regresamos con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Eugenia Corrales, profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica sobre el Zika. Y en este último segmento, más específicamente el Zika en Costa Rica. ¿Qué instancias en nuestro país, Eugenia, están capacitadas oficialmente para, para hacer el diagnóstico molecular de este virus? Bueno, oficialmente es el INCIENSA, que es el Centro de Referencia Nacional para la Virología. Eh, todas las muestras en el país se tienen que referir a esa institución. Eh, también en la caja está el Hospital México realizando en este momento ya el diagnóstico para los tres virus. El Hospital de Niños está también empezando y nosotros aquí en la Universidad de Costa Rica también estamos empezando a hacer el diagnóstico concomitante de los tres virus con la ventaja que nosotros podemos aislar los virus en cultivo. Sobre todo nosotros tenemos un programa del de aislamiento de los virus dengue. Y como el Zika es muy parecido al dengue, entonces pensamos también eh, poner cualquier muestra positiva a tener el virus aislado, porque es muy importante tener los virus para estudiar molecularmente y epidemiológicamente cuáles son los virus que están circulando en el país. Vacunas. Perdón, hay algunos laboratorios privados que tienen también la capacidad de hacerlo, eh, pero eso no están... O sea, lo hacen como diagnóstico, pero no están oficializados, oficializados por el Ministerio de Salud. Vacunas y tratamientos, ¿qué, qué, qué se sabe al respecto? En este momento hay por lo menos 40 iniciativas para lograr una vacuna efectiva contra el dengue. Eh, perdón, contra el Zika. Eh, es muy factible que se logre producir una vacuna efectiva, porque a diferencia del dengue, el Zika es un solo virus. O sea, no es el dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Que el componente de los diferentes serotipos o estos tipos de virus en el dengue hacen que uno pueda tener un problema de severidad de la enfermedad si se infecta con uno después de otro. Con el Zika, uno se infecta una vez y queda protegido de por vida. Entonces, la probabilidad de que haya una vacuna eh, efectiva es muy eh, grande. En este momento ya hay varios estudios hasta en seres humanos con algunos prototipos de vacunas y se ha visto que hay efectividad. El problema es en la producción y en la aprobación de la vacuna, que esto dura en normal, si es muy, muy rápido, dura como cinco años. Y modelos matemáticos y estadísticos y epidemiológicos dicen que el, el problema con el Zika o la epidemia o este brote que hay en este momento con el Zika en cuestión de unos dos o tres años ya no va a estar tan importante a nivel nacional e internacional. El problema va a ser que van a quedar unas pequeñas poblaciones que no, están, no hayan sido expuestas al virus. Y entonces la vacuna logra una importancia como la vacuna de la ruiola, ¿verdad? O sea que el virus ya no está circulando tanto, pero es una vacuna muy efectiva que se le da a las mujeres embarazadas para evitar trastornos congénitos. Entonces, el Zika va a llegar a, la, la vacuna contra el Zika va a llegar a eso. Tratamientos no hay, el tratamiento contra los virus es paliativo. sumamente importante, es paliativo, o sea, es contra la fiebre, contra el dolor, eh, hidratación, pero en realidad no hay un, un medicamento específico que sea efectivo contra este virus uh -huh. Permítame regresar a, a, al número que usted mencionó, más de 500 casos en Costa Rica, ¿están concentrados en un área particular o en todo el país? Coméntenos al respecto, ¿qué sabemos? Sí, irónicamente la mayoría de los casos sí están concentrados en un lugar que es en el cantón de Garavito eh, Son... Cerca eh, de Jacó Cerca de Jacó, cerca de Quepos, todos esos lugares no precisamente en el centro de Jacó o sea, donde, como uno conoce el centro de Jacó sino son pueblos aledaños a, a, a Jacob, y, pero sí hay casos en otros lugares, en Nicoya, en Samara, en la zona sur, en Heredia, han habido casos. Generalmente en la zona central se ve, ha visto que es por una importación de personas que van hacia las playas o hacia los lugares costeros y vuelven a su lugar de vivienda. Eh, pero eso es lo que está siendo diagnosticado, ¿verdad? Esos son los casos reportados diagnosticados. No sabemos cuántos casos realmente hay en el país porque pueden ser asintomáticos o pueden estarse confundiendo con otras enfermedades, por ejemplo, con el dengue o con un resfriado común y corriente. Con, con respecto a, lo, a los síndromes asociados, síndrome de Guillain-Barré y microcefalia, ¿ya confirmado en Costa Rica cuántos casos? En Costa Rica hay un caso confirmado de Guillain-Barré eh, de una adolescente, creo que es de, de Garabito, de, de este mismo cantón. Eh, esto se hace a una asociación epidemiológica, porque lo que se ve es que el Guillain-Barré aparece unos 10, 15 días después del, de haber sufrido o haber padecido Zika. Eh, y aquí sí hay eh, una importancia, o sea, un factor importante que hay que decir. El Zika no es el único causante del Guillain-Barré, ¿verdad? El Guillain-Barré puede ser causado por una gripe, por una vacunación, por una infección bacteriana. O sea, es un síndrome... Es un síndrome muy inespecífico y no nada más es causado por el Zika. En este caso se vio la relación de que 10 días después la paciente desarrolló el Guillain-Barré. Con microcefalia hay dos casos sospechosos. Uno se descartó porque ningún, ninguna muestra del feto salió positiva por el Zika, eh, que fue una chica en Guápiles que lo había, se había contagiado durante el embarazo en El Salvador, y la otra chica en este momento es una chica que fue a Nicaragua y se infectó en Nicaragua y en estos momentos el bebé sí tiene un, un cuadro de microcefalia. Entonces, no se considera un caso autóctono, pero se considera un caso de microcefalia en el país. Al, al socializar el tema con, con un grupo de, de, de amigos antes de la grabación, me preguntaban que si el síndrome Guillain-Barré mata. Eh, generalmente no, porque el síndrome Guillain-Barré lo que pasa es una, una debilitación muscular eh, ¿Es el permanente problema, no, no se recupera. No, se recupera. Se el recupera. problema es si el, el nervio o el músculo que afecta son los responsables de la respiración. Entonces, en ese momento, el paciente sí tiene que entrar en cuidados intensivos, en una terapia de, de apoyo de respiración, pero resuelve y sale. Entonces, realmente muerte por, por Guillain Barré son muy pocas. Tendría que ser un tremendo descuido. Sí. La situación en Costa Rica, estamos haciendo bien las cosas. Para, para disminuir, digamos, el riesgo de infección por Zika? Yo creo que si uno ve las estadísticas de dengue, uno se da cuenta que no lo estamos haciendo bien desde hace 15 años o más. Desde el 93 han ido aumentando los casos de dengue y, y la gente yo creo que, que lo, lo ve ahora como algo común y corriente, como algo más. Eh, con el Zika yo creo que va a llegar a pasar exactamente lo mismo. El problema del Zika es la, la afectación congénita, ¿verdad? O sea, que afecta a recién nacidos y no solo los afecta con microcefalia, sino que hay muerte, ¿verdad? O sea, no, no todos los bebés ni siquiera nacen con microcefalia, sino que a veces ni siquiera logran a nacer. Eh, creo que falta un poco más de responsabilidad propia en el sentido este. Y con el Zika, eh, el problema es que se viene la infección de transmisión sexual, ¿verdad? No. O sea. Eso, eso tiene que, que tenerlo mucho, incrementa aún razón. más, exacto. Eh, y eh, las personas deberían tener esa previsión, sobre todo si están en momento de embarazo o si están pensando en tener un, un embarazo en los próximos un año, dos años. claro. claro. Estaríamos pendientes del desarrollo de sus investigaciones, Eugenia. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nuestros eh, televidentes. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen por favor con la programación de Canal UCR.